Dímelo. ¡Así es! ¡Va a estar bien verga! Sí es endiamantado. Sí es la buena. Que ya me vale verga, ya no llega Juan, ya. Endiamantado. ¡Ah, sí es! ¡Puta madre, sí es! Por favor, Juan, por favor, apúrate, hijo de puta. ¡Te odio! ¿Qué hace Juan, hermano? ¡Vete! ¿Hola? ¡Verga! Te voy a matar, güey, te lo juro. ¿Por qué, estúpido? Te lo juro, ya lo estoy escuchando, ya, mira. No, iniciamos la de cero. Ya la escuché toda. Bueno, entonces voy a escucharla y... ¡Apúrate a la verga, ya estás! Espérame. Natanael Cano hizo una sesión con Bizarrap. Tal vez nadie lo sí, sabía. Sí, gracias, empezamos. Ahí va. ¡Dímelo, Visa! Siempre volado, ahora me miran que ando bien tumbado. Muchos me han fallado, pero ya he gastado mucho más dinero. Ya se ve liquidado esta parte. Ahora que saben que estamos arriba, piensan que uno no ha batallado. El Jesucristo en el pecho es necesario, pero lo traigo endiamantado. Me gusta lo caro, como Rafa Caro. Eso sí ya no se ha escuchado, La paré en el carro tronando corridos, brindando con Ray Rose. Ahora me mira tumbado, siempre en volado como debe ser. Es un verazo de feria, no todo tatuado como Little Wayne. Ando bien flow flancito. Oye, le queda perrillo el autotune al Nata, Está buscando el gobierno, si hubiera un problema me pelo en el jet. ¿El qué? Hey, Nata, pélate a la verga, pa. Callaron las tres letras, güey. Aquí le damos topón nosotros a la verga. Jálese, viejo, pélese a la verga. ¡Qué verga con eso! Ahora me miran que ando bien tumbado. Mucho bien fallado, pero ya he gastado. ¿Cómo que las tres letras? No entendí eso, amigos. Es que, bueno, no te voy a explicar, Juan. No debería. Encapuchados en la suburban, los paquetes que traigo el R15 customizado y el logotipo se te bien grabado. El juego cambia los psicoles tapel. A más de uno lo dejamos a piel. Viejo continente lo conozco bien. Mira, te digo por guay. Ya no pregunto cuánto es lo que cuesta. No más que me lo agreguen a la cuenta. Viviendo recio conozco la vuelta. Yo le he vivido a mí, nadie me cuenta. Me compré mi primer calle, fue a los 16. Andando enloqueando, enemigos me busqué. Endiamantado, siempre volado. Me miran que ando bien tumbado. Muchos me han fallado, pero ya he gastado mucho más dinero de lo ganado. Ahora que saben que está. Nah, está bien perra. Qué bueno que se conoce. El gesto que está en el pecho es necesario, pero lo traigo endiamantado. Endiamantado, siempre volado. Ahora me miran que ando bien tumbado. Y hay dos canciones, ¿Ya no pregunto cuántas veces? Sí, son dos. Una es esta y la otra viene aquí, mira. Es que esto se les liqueó hace como unos 6 meses, No mames. No, se les liqueó, ¿sabes cuándo se les liqueó? Se les liqueó desde la velada del año pasado. No jodas. Te lo juro, yo me acuerdo que estábamos en la velada y me acuerdo que los pusimos de que el TikTok había salido. Había salido un TikTok con el audio y todo. No mames. Pues por eso hicieron dos, a lo mejor, ¿no? 2021, dicen. Wow. Entre las 20. Pero esta es otra. Se llama Entre las 20. Las de 20. ¡Ey! ¡Soy yo! Juan. A perros, ¿te hiciste video musical, video? Ajá. Por acá ya no hay rastro de lo que conoces de mí. Tienes más dudas o menos. ¿Era Elvisa, Elvisa? Elvisa. Por si hay algo mal por aquí. A mi mamá el recado. Le dije que cortamos, que no tengo tiempo para gastarlo, pero si dinero para tirar. Hoy se mueve diferente entre clases de gente. Uf. Y son puro delincuente. Estamos de moda entre las de 20. Burberry la gabardina. Aquí todavía no entra Visa,
Una mina que me tira se pone celosa cuando ella me mira. Va a colarte y olvidarte, nunca no fuiste bastante. No te sientas la mejor, fuiste una más del montón. ¡Ojo! ¡Qué buena rola para mi vida en este momento! Suena poco vista por el momento, ¿eh? Sí, sí, o sea, esto es Classic Nata, literal. Y aunque no somos tanto, me fumo un gallo y me levanto. Aunque no quiera despertar, el aire transitando. Y tu recuerdo siempre llega. ¿Cuántos años tiene Nata? 23. Quiere que le dé lo que te di. El vestido es Valentino, su bolso el más fino. Tomando del mejor vino, la lavada no se corta el camino. Y el obelisco, eso es cierto. Ahí, el sprint hizo un directo. Voy pa Argentina. El máximo exponente de Argentina. Amigo, amigo, le dieron un tiro a Visa, ha muerto la música. No mames. No. Y a Nata también, güey. Aparte, no funciona. Ya no hay balas. Oh. Ah, perro, le sacó la fusca. Le falló todas, güey. Sería yo. A ver. Pero ahí no tenía mucho que ver Visa, ¿no? O sea, a mí siempre escuché una rola muy normal de Nata. Pues sí. Claro, a ver, no tiene que ser electro a huevo, pero no, o sea, no escuché su tonalidad normal de siempre, sí. Pues. Porque, a ver, en la de peso, sí se oye, ajá. Se escucha muy bien la combinación de ambos. Ajá, exacto, exacto. En esta no sé, o sea, no sé. La primera sí es muy Visa, a eso voy, y la segunda ya es muy Nata. Está bien, es buena cola, la verdad me gustó. Sí. La primera me gusta, la segunda no es mi tipo de música. Es que la primera es muy buena. La primera está chidita. Es que está muy movidita. Sí, se podría decir que la primera es full Visa. Y la segunda full Nata. Una buena collab, la verdad. Pues muy bien. Oye, ¿no que iba a salir Oscar Maidon y que no sé qué pedo? Que no viste la postcréditos, ¿eh? También. Ah, maybe sí, a ver. No, aquí los créditos, yo digo los créditos, tal vez igual sí aportó algo el vato, pero no. No mames, que está Diego Cremoseni. Cremonesi, pendejo. Ah, entonces no es el que yo conozco. Ah, eso está bien, verga. Pues está bien, yo creo que a los fans de Nata. Están contentos, ¿no? Sí, a ver, eso es lo que querían. Están verguitas las dos. Es que la primera es muy buena. Me gustó más la primera que la segunda, la verdad. A mí también. Pero bueno, van a decir los fans de Nata: es que la segunda no la entiendes porque tú no eres un verdadero fan de Nata. No, ya vi los comentarios de este video. ¿Quién no el Dead y Juan odiaban a Nata antes? Pinches chamacos pendejos. Deja tú pendejos, pinches chamacos putos, pero putos. Putos, cabrón. Pero ahora que es famoso ya le hablan, ¿verdad? Amigo, pero ¿por qué te trabas? Porque pues yo pues, Juan, tú te odio, puto. Hermano, ni siquiera vocalizaste bien, qué verga. Tú y tu esposa. ¿Tú qué? Tu esposa. ¿Mi esposa qué, cabrón? Pues tu esposa. Sí, es mi esposa, ¿y qué tiene, pinche chico? Ari Gameplays. Sí, es ella. Tienes baba seca, pendejo. No sabes nada de Nata. No, por eso ni dije nada. Maco puto. Toma, pinche perro de mierda. Es que lo verdad es que sí se escuchan así, güey. La